fun fact. That's what y'all call it, fun fact. Tell you a quick story, man. When Beanie Siegel just came home from jail, you know what I'm saying, and Beans and Jadakiss wasn't on the best of terms, and they was going at it, musically going at it, and, you know, Beans just came home, and I knew he was in the studio, and he came to Miami, so I came to check him. So before I came to check him, you know what I mean, I went to my studio in my crib called Jerusalem, and I made this beat, like, in 5 minutes. I'm not going to lie to you. I mean, you know, a good 20, 25 minutes. I was just so inspired and just so excited to go see Beans come home. And at the same time, I wanted to find a way to pull off this collaboration with Beans and Jadakiss. I don't know if y'all remember this song. I produced this a long time ago, and it's called Problems. DJ Khaled, Jadakiss. Yo con gorra. ¿Va a dormir con gorra? No.
O sea, miren esta cosa tan coqueta. Estas se llaman bailarinas, no sabía, acabé de aprender. Y me fui de lejos y miren de lejos cómo se empiezan a ver como bailando. Miren como si fueran en punticas, como que están girando este vestido. Es lo que se levanta, ¿no? Fígaro, Fígaro, zapa, 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 zapa. Ya. Miren esta belleza. Miren esta lindura. No, no. Él me dice, ¿recuerda que yo te había dicho que yo no tenía ningún tipo de complejo? Pues me acabo de dar cuenta que sí tenía complejo. Y yo le dije, pero ¿por qué el cambio? ¿Por qué piensas que ahora sí? Entiendo, él vino a hacerse la primera sesión, él me decía que no tenía ningún tipo de complejo. Cuando él regresa para la segunda sesión, él me está contando los cambios, cómo él se siente y todo. Y luego él me dice en esa segunda sesión, saludos mi gente, hace tiempo no me conecto aquí, les dejo una historia. Quiero dejarles saber que la micropigmentación, el arte de la micro cambia vidas. Y les voy a decir lo que me dijo una vez un cliente. Al principio, cuando entiendes que tenías complejo, y él me dijo, porque antes me invitaban a salir y yo nunca tenía, no quería ir. Ahora soy yo el que invito. Mira, ¿para dónde vamos? Está activo. O sea, la micro cambia vidas. My girls, my nail girls, my nail technicians, por su trabajo, por su labor y por su arte, thank you to my three motherfucking queens of nails. Novia. No se me confundan que todo viene legítimo, mis amores. O sea, esto no es grasa. Esto es lava volcánica, bebé. Chickstyle Boutique. Vía y listo. Yo quería estos babies hacía un rato. Porque me parecen tan apropiados para este verano. Para ver qué escapada me voy a dar con Chris. Ok, mujeres amigas mías, llegó la hora. Yo tengo múltiples debilidades en mi vida aparte de la comida y una de ellas es evidente, ustedes la ven porque ustedes me siguen, son los zapatos. Vengo a recomendarle. Por ello, tengo tres técnicas de uñas, así que no tienen que armar bochinches y divisiones y llegar a conclusiones como que me rimo. Yes, sir. Quiero agradecerle a My Girls. My Girls. Pero miren qué belleza. O sea, sigan a Chic Style Boutique, donde Emily va a atenderle con mucho cariño y va a encontrar esa pieza que usted está buscando, porque yo soy coleccionista. Y señores, y sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Sinaí va a su casa con las debidas protecciones, su máscara, desinfectante, todo su equipo está limpiecito. O sea, yo no voy a dejar entrar a mi casa a alguien que no se protege. Ahí, mi amiga cubana, espectacular. Apriétame pa' que vean que todo es tuyo, que ya mi cariño no se comparte. No dejemos que muera la noche, no abandonemos el momento. Proteja. O sea, yo tengo una hija, tengo una familia, tengo un futuro. Y como todos estamos, sí, preocupados, y por supuesto la protección debe ser lo primordial. No solamente acicalarse y verse linda y bonita, tener las manos regias y llenas de brillo, así que sí. Grandes, también tenemos nuestros vicios y nuestras colecciones. Así que Chic Style Boutique para lo que te falta en tu colección o lo que quieres obtener en tu colección. Yo creo que me voy a poner esto porque son los más cómodos. Ahora mismo me los voy a poner. Vecinas, lo sé que quieren ver mis uñas. Si usted está en el área de Miami y necesita que la acicale en su casa, las manos y los piecitos, sí, nada, sí. Espectacular.
Está Ivania, quien tiene su salón aquí en el área de Miami, con su debida reglamentación, limpieza y seguridad. Y tengo a Christy. O sea, soy una mujer múltiple de múltiples facetas. Y por supuesto, si estás buscando comodidad, también hay tenis, lo que estás buscando para tu colección. Los hombres tienen PlayStation, ellos juegan baloncesto, ellos coleccionan sus tenis y sus cosas, su Nike, su Jordan. Nosotras, las niñas grandes. Y ahora vamos al sermón para aquella gente que le gusta el escándalo. Señores, cuando no estoy mencionando a Sinaí y menciono a Ivania o a Christy, es porque tengo tres técnicas de uñas. Está Sinaí, que me hizo este trabajo. Sinaí es muy responsable con esa parte. Y me puso ready. Y los piecitos también, ¿sabes? La gran cleta. Y ustedes saben que yo no recomiendo mierda. La página Chic Style Boutique de mi amiga personal Emily. Ella es una personal shopper, o sea, usted está buscando algo que le falta en su pieza de colección, Emily lo busca, se lo envía. Déjame explicarte, amiga. Cuando el amor es dividido, repartido, alguien siempre termina recogiendo migajas. Espero que no seas tú. Un saludo muy especial, gracias de verdad por todo su cariño, santandereano de corazón, que Dios los bendiga siempre. Divertipar, esta empresa santandereana que tuvo este detalle conmigo hoy, mira, qué belleza. Entiérralo, compadre. No, pero ¿dónde está el tipo? Que no lo veo. Ah, ahí, entiérralo. Guau, guau, echa la arena. Cacha el Philly, chale. Mi compa Edwin subió unas fotos que nos tomamos el día que grabamos el video oficial del feed que tengo con Grupo Firme. De verdad que estoy muy emocionado, la vamos a partir, vayan a ver esas fotos, aquí les dejo el arroba. Y nada, denle like, comenten que van de parte mía, muchos diamantes, familia Pantojita, repórtense y también. Si ya saben cómo soy, lo que se agüita. Sigan al loco, síganlo al güey porque va a estar subiendo adelantos de la canción y del video y de todo lo que se viene. Espérenlo.